Y pero le gusta definirse como una convidadora de libros. Para nosotros es un orgullo y un gran placer escucharla. Adelante, Belén Torrás, que nos va a compartir reflexiones a partir de experiencias de mediación de lectura. Muchas gracias, Aida. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias, Natalia. Un placer estar compartiendo este espacio con todas ustedes, con todos ustedes. Bueno, a ver, ¿cómo comenzamos? Laura gentilmente me acercó algunas palabras, como algunas preguntas, como para poder sostener o ejes sobre los cuales ir transcurriendo. Así que yo voy a intentar dar respuesta a algunas de ellas. Días atrás, en las redes sociales, Ángeles Durini hizo un posteo que me iluminó. Rápidamente tomé el teléfono y le envié un mensaje. Angie, querida, estoy preparando una charla y acabo de leer tu muro. El posteo sobre la partitura y quiero contarte que me abrió un universo. Me llevó a recordar mis años de estudio de canto y se me ocurrió hacer una intertextualidad entre el lenguaje musical y el de los signos lingüísticos. Gracias por inspirarme. Casi de inmediato recibí su respuesta. Qué bueno, Belén querida. Oscar Lobet es director de coros y composición. Fue profesor de mi sobrina y ella nos conectó hace unos años. Él me pidió poesías porque quería componer en base a ellas. La Municipalidad de Rosario acaba de publicar un libro con sus obras en base a mis poemas. Me alegro que las partituras nos sigan inspirando. Tu ponencia va a ser mu musical y hermosa. Veo la partitura y vuelvo a verme a mí a los 17 años frente a la partitura de coro. Mi conocimiento fragmentado de la música. Mirando la hoja sabiendo que eso era un pentagrama, reconociendo las notas, algunas. Pero desconociendo por completo el universo que significaban. Todo ese conjunto de signos no sabía que representaban tonos, alturas, duraciones, silencios. Imagino entonces a una persona que no lee, que sabe la definición de algunas palabras, que conoce otras, que sabe letras por separado, pero que ignora la poética, la metáfora, y no puedo dejar de pensar cuán ajena se siente respecto al mundo que componen. Cuán distinto es saber sobre notas aisladas y cuánto es saber sobre la música para poder disfrutar de una sinfonía. Creo que de eso se trata la lectura. También en canto, yo tuve una compañera más avanzada que yo, que me recibía en su casa. Me grababa las partes y yo miraba la partitura, leía algo que no conocía y repetía de memoria. Yo no sabía leer música, no sabía leer. En una de las ejes o preguntas que Laura me envió, me pregunta cuál es la estrategia de mediación de lectura que utilizo o que considero infalible para el público. Yo considero infalible contar. Contar es mi estrategia infalible. El lugar desde donde trabajo entiendo a la narración como un camino hacia el libro. Ya sea una biblioteca, el aula o tu casa, los libros tienen la intención de movilizar el lenguaje. La experiencia de abrir los libros vuelve a los libros voces, dice María Teresa Andrueto. Sostiene que el libro que se cuenta es voz y voz cercana que cuenta es afecto, esa voz que sale a la calle y vuelve a los libros voces, vuelve a quienes han provocado esas voces, a la voz social. Hablo entonces de la narración como puente hacia los libros. Narrar como ese gesto de convidar. Me encanta la palabra convidar. Cuando yo era chica, mi abuela hacía galletitas de limón. Cuando las sacaba del horno, con un rallador pequeñito que era indicado para la nuez moscada, ella rallaba sobre las galletitas calientes cáscara de limón. Y luego con un colador
casi desvencijado, azul, tiraba azúcar impalpable. Entonces el limón y el azúcar formaban sobre las galletitas una costra. Cuando las galletitas estaban secas y frías, las ponía en una lata azul de bombones corso. Ella cortaba los círculos de papel manteca, ponía un piso de papel, un piso de galletitas, otro piso de papel, otro piso de galletitas, así hasta completar la lata. Y la lata completa iba al bargueño. Cuando nosotros llegábamos de visita, íbamos corriendo al bargueño, ella lo abría, abría la lata, la casa se llenaba de olor a limón y ella nos convidaba una galletita. Creo que de eso se trata. Hay una enorme diferencia entre convidar una galletita de limón a mandar a comprar los ingredientes y dictar la receta. Cuando leía estos ejes que me mandó Laura, hablaba de mediadora. A mí la palabra mediadora, mediador, me suena a alguien que está en el medio. Y alguien en el medio puede resolver un conflicto, pero alguien en el medio también puede molestar. Yo prefiero la palabra facilitador. Y si me permiten, la palabra convidadora. Yo prefiero definirme como convidadora, porque cuando uno probó algo que le gusta, lo convida, lo comparte. Y creo que ese es el secreto. Porque ser facilitadora, convidadora, requiere de algo fundamental. La pasión. La pasión por los libros es lo que contagia. La pasión por los libros aparece de manera diferente. Muchas veces las ganas de leer aparecen por la imitación. Los niños son excelsos imitadores. El amor por los libros es contagioso. Porque además hay que saber descubrir qué puede interesarle a un niño o a un adolescente en particular. La novela. En una novela, Pleniac hablaba de un profesor que leía en voz alta y cuando llegaba a la parte álgida del relato, allí, cerraba el libro y lo guardaba en su bolsillo. Leer en voz alta es una de las estrategias, pero la pasión con la que se lee, eso es lo que contagia, porque esa pasión es como una vibración del amor, es lo que despierta el interés. Ahora el asunto de descubrir qué libro puede ser para cada quien ya es algo distinto. Saber cuál atrapará a un niño o a un adolescente, ese es un desafío maravilloso. Y no hay que tener prejuicios a la hora de mediar o a la hora de convidar o de acercar un libro. Cómics, historietas, libro álbum, novelas, aún aquellas que no nos parecen tan lindas. Con el comienzo, porque es así, es el comienzo, después la lectura sola toma su camino. En otro de los ejes, Laura me preguntaba, en realidad creo que son ejes que les han llegado a todas, a todos, que tienen que ver con alguna escena de mediación en la infancia. Y acá me voy a permitir explayarme. Creo que todas las que estamos acá hemos tenido la suerte de tener algún profesor, alguna maestra que amara su materia. Y me acuerdo yo de cada uno de ellos, porque la educación está ligada al amor. Hay una autoridad amorosa, por ellos estamos nosotros hoy acá. No hay otra forma. Pienso en mis docentes, en mis maestros, y los recuerdo a todos. Me acuerdo de Monona, mi maestra de sala de cuatro. Maestra que llegó un día con una canasta blanca que dentro tenía una tortuga, la cual se llamó Manuelita. Quien se portaba bien, se llevaba a fin de semana la canasta con una planta de lechuga y el libro de María Elena Walsh, Cuentopos de Gulú, que venía con el disco. Me acuerdo estar sentada en el piso frío de mi casa y escuchar a María Elena contarme cuentos. Y yo leía
Con 4 años leía. Tenía mi libro y cuando sonaba la campanita era momento de dar vuelta a la hoja, al igual que con las partituras de música. Yo leía y la campanita me decía cuándo dar vuelta a la hoja. Claro, después de eso llegó de la Kifki. Cuando yo era muy chica, había unos chupetines que se llamaban Topolín, que traían dentro una sorpresa. Y a mí una vez me llegó un elefantito. Era un elefantito de plástico, que obviamente se llamó Dailan. Entonces a mí se me ocurrió, inspirada por las maravillas de Dailan Kifki, que un papá me comprara un elefante. Mi papá no quiso comprarme un elefante. Argumentó pobremente que en mi casa no había espacio. Cosa que no era cierta, porque había una pileta enorme, y en esa pileta enorme, si se vaciaba, podía entrar un elefante. Yo se lo expliqué detalladamente y finalmente mi papá comprendió. Y me compró todos los libros de María Elena Walsh. Después llegué a primer grado y allí Teresita Gómez me enseñó a adorar a Fernán Silva Valdés. Aún recuerdo eso de allá por la tardecita, dentro del espacio azul, están jugando a la mancha 10.000 bichitos de luz. Después de Teresita, que estuvo en primer y segundo grado, quedé huérfana. Pero en cuarto grado llegó la señorita Lidia, odiosa la señorita Lidia, con los ojos pintados de azul. Pero ella me trajo de la mano a Juana de Borbón. Y yo aprendí que llovió esta tarde y frente a mi casa se ha formado un charco. Después, primer año. Claro, hasta tanto fui enamorándome desperdidamente de Sandokán y de sus filibusteros de la mala ciencia. En primer año teníamos prehora. Un día de lluvia intensa, a las 6:35 de la mañana, el profesor de caligrafía y dibujo faltó. Entonces pensamos que tendríamos tiempo para charlar y divertirnos, pero no, entró Edgardo. Era el profesor de cívica de quinto. Peinaba la gomina, nos hizo callar, abrió el libro de Gustavo Adolfo Bécquer y nos leyó El Monte de las Ánimas. Nunca en mi vida tuve tanto miedo como ese día a las 6:35 de la mañana. Después llegaría mi profesora de historia de cuarto año, de quien no recuerdo el nombre, pero ella nos contaba las leyendas de cada pueblo precolombino. Yo puedo hoy con los ojos cerrados marcar en el mapa cada uno de esas civilizaciones, porque la leyenda que las traía venía de la mano. Después, en quinto año, María Rosa Barrio Olivares me presentó a Manríquez y me presentó a Garcilaso de la Vega y llegó allí Cervantes. Pero claro, debo decir que en realidad todo esto comenzó mucho antes, con una voz que me arrullaba, la de mi padre. Mi padre, por las noches, me contaba las aventuras de Cricri, de Francisco Gabilondo Solá. Yo entré al mundo de la literatura de la mano de la voz de mi padre. Y debo decir que empecé a contar cuentos por los docentes. Yo trabajaba en una editorial y en la editorial tenía que visitar escuelas. Y cuando visitaba escuelas, claro, tenía que contar de qué iban los libros que llevaba. Entonces me había leído todos los libros de literatura y les contaba a cada docente de qué iban las novelas. Recuerdo escuelas en las cuales llegaba y las maestras decían ¡shh! Y venían todas a sentarse en derredor únicamente para escuchar las novelas, para saber con qué iban a trabajar ese año. Ricardo Piglia, en su prólogo del libro de Sarah Hirschman, Gente y libros, ¿a quién le pertenece la literatura?, habla de que la narración es una experiencia que no se centra en los mismos criterios que la lectura. Que no es un modelo teórico, dice la narración, sino una caja de herramientas. Creo firmemente en eso. Es una caja de herramientas porque la narración no argumenta del mismo modo. La narración revela significados sin nombrarlos.
La oralidad, por otro lado, es algo que nos convoca a todos, estamos compelidos a contar. Contar es una de las imposiciones sociales por excelencia. ¿La oralidad y la narración se parecen? No, difieren un montón. Michel Petit dice que en todas las culturas primero se aprende la musicalidad de la lengua, otra vez la música, que lo que se transmite en realidad es la oralidad, es la forma en que se canta, porque dice que las palabras se cantan. Si yo pudiera escucharles ahora y pudiera empezar diciendo Aserrín, Aserrán, seguramente ustedes contestarían el madero de San Juan. Si yo dijera Parolera tropezó y en la calle, todos podrían decir que se cayó. Y podría preguntar cuántas veces han leído la farolera o cuántas veces han leído la Serrina Serrán. Nunca. Lo hemos aprendido en la infancia como una música de palabras. Las infancias tienen esto. Los niños aprenden desde la temprana edad porque la oralidad es la forma en la que se adquiere el lenguaje. Un niño sabe decir mamá mucho antes de saber que va con M. Nombrar a algo o a alguien en una oralidad, en una narración, acorta la distancia porque materializa algo que no está allí. Voy a decir esto que tiene que ver, que digo, me quedé pensando en esto de que leer despierta la voz de los libros. Pienso entonces en la ciudad de Alejandría, en la biblioteca de Alejandría, tres veces destruida y tres veces vuelta a construir. Y pienso si hoy el mundo terminara y solo quedase un libro, uno solo, un solo y pequeño libro, y nadie que lo leyera. ¿Qué sería de ese libro más que letra muerta? Porque no habría nadie que pudiera poner esa voz en acción. Cuando digo que me dedico a contar historias, me digo que me dedico a contar historias literarias, porque soy por excelencia una narradora que lee, y lee mucho para poder contar mucho. No hablo de aquello que tiene que ver con la tradición oral. La tradición oral, la linda, la preciosa, la que está plagada de metáforas, la que está plagada de poética, me agrada, pero prefiero siempre aquella letra que fue preparada, como si fueran las galletitas, para que todos pudiéramos entrar en el universo que nos proponen. Michel Petit, en el año 2014, abrió la feria del libro con tres palabras: somos animales poéticos. Fueron tres palabras que quedaron resonando en mí. Habitar el mundo a través de las palabras. Eso de que si no sabes para qué están los relatos, ¿cómo vas a desearles tiempo? ¿Cómo vas a darles tiempo? Los relatos no se crean para que un niño o una niña aprendan un valor determinado. No tienen ese uso específico. No son una herramienta para la escuela. Pueden serlo, pero no existe la literatura para eso, sino para mostrar el mundo. El secreto, precisamente, de la narración es que nos ayuda a conocer el mundo. El relato es esencial para realizar nuestra experiencia, dice Michel Petit. La lectura es una compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra. No hay ninguna otra cosa distinta que pueda ocupar su lugar. Pero Michel Petit dice también que no hay que obsesionarse para formar lectores. Que si vos le cantás a un bebé, no es para que el día de mañana sea director de orquesta o músico. Lo haces con el fin de compartir un momento feliz, sin preocuparte por qué va a ocurrir después. Entonces, ¿por qué esa obsesión con la lectura? Esa gran presión a veces tiene un efecto en contra. Lo importante entonces es centrarnos en compartir momentos gratos, poéticos, narrativos en torno a la literatura sin obsesionarnos. Oscar Poches decía hace mucho tiempo que
que no todo el mundo disfruta de la lectura, pero que nadie se resiste al poder de una buena historia. Una buena historia puede también quizás salvar vidas. Así lo dice Ivón Boleros en su libro La palabra amenazada, donde cuenta que Primo Levi estuvo prisionero en Auschwitz y que él contaba que él salvó su vida, que sobrevivió gracias a la Divina Comedia. Durante las noches en las barrancas, él y otro prisionero relataban de memoria versos de la Divina Comedia. Dijo que eso lo salvó, crear un espacio mental que estaba más allá del espanto y de todas las torturas. Cuando Laura me pasó otro de los ejes, me preguntó, ¿qué entiendo por tarea de promoción de la lectura en una biblioteca? Y acá voy a hacer mías unas palabras de Carlos Escrier. Una experiencia lectora no son recursos que se acumulan desde fuera, sino caminos que se recorren hacia adentro, porque no hay fórmulas. Dice Carlos que una mano te dará de leer. Cualquier mano es capaz de hacerla, pero es necesaria que lo haga sin siquiera mostrar el movimiento de dar, sin siquiera pronunciar el nombre. El gesto de la mano es anterior a pronunciar una palabra. Y acá voy a contarles que hace unos años tuve el honor de formar parte del Foro Internacional del Fomento del Libro y la Lectura que organiza la Fundación Mempo Giardinelli en el Chaco. En el 22º encuentro estuvo Toño Malpica, que es un gran escritor mexicano. Toño leyó una de las ponencias más bellas que he escuchado, una bella ponencia llamada Resistencia. Voy a leerles un pedacito de esa ponencia que tiene tanto que ver con esto que dice Carlos. Aparta los ojos de tu cuaderno, quemada, es solo un momento. La tarea de matemáticas puede esperar, o es de historia, quemada. Y esa pila de libros que está ahí esperando. Y el hombre o la mujer que la puso a tu alcance también aguarda. Aguarda el momento que te decidas. ¿A qué? Abrir uno. Uno por lo menos. El de arriba tal vez, o el de la letra grande, o el de la tapa bonita. ¿Qué más da? Toma uno. El que sea. Llegó a tu lado. Abrilo. Permítame afirmar que es el momento mágico, prodigioso, casi fantástico, sobrenatural, que no hay nada probadamente científico a lo que se le pueda adjudicar. Lo dije, mágico, prodigioso, casi fantástico y sobrenatural. Es como estar en el momento y lugar adecuados y recibir el soplo divino. Encender la chispa para descubrirse. De pronto, del otro lado de la línea que divide a los lectores de los no lectores. El bullicio está más allá de la puerta y no te afecta. Allá están los otros chicos en el patio, gritando y jugando. Vos, en cambio, estás a solas, en el último lugar en que un muchacho de 12 años quisiera estar a esa hora de recreo, la biblioteca. Ya decidiste que no vas a estar del otro lado de la puerta. Puedes aprovechar el tiempo para hacer la tarea de matemáticas o de historias, da igual. En realidad, lo que quieres es estar lejos, estar en silencio, estar bien, estar en paz. Hoy al menos, puede ser un martes, puede ser un viernes, decidiste por la seguridad y el cobijo del sitio en el que solo están vos, varias mesas vacías y el bibliotecario o bibliotecaria y el silencio. Y claro, no están tus amigos. Pero tampoco están aquellos que te hacen sentir mal, por bajito, por tímido, porque tenés las orejas demasiado grandes. Por esos 20 minutos que dura el recreo podés ser otro. Y en realidad, vaya, no es otro sino el verdadero vos, el más genuino. Aquel que no tiene que fingir ser fuerte o indiferente, el que no tiene que fingir que le da lo mismo tener orejas demasiado grandes.
Y es por eso la tarea de matemáticas o de historias a una hora en que deberías estar del otro lado de la puerta jugando, gritando y riendo. Y por eso la súbita necesidad de tomar un libro de la pila. ¿Qué más da? Para la cubierta. ¿Qué más da? El leer el título, Los Tigres de Montparnasse, y hacerte mil preguntas y con indolencia abrirlo. Abrirlo. Terminar el libro y sorprenderte abrazándolo, llorar por la muerte de un personaje. Se cae en la lectura como se cae en el amor. Nadie que se enamora se atreve a dar lecciones de ello. No hay un instructivo, una receta, una fórmula, nada probadamente científico que permita que alguien que haya caído en la maravillosa indefensión de rendirse a otra persona pueda pasar el secreto a alguien más. Te ocurre y ya. Otro de los ejes que Laura me acercó tiene que ver como las bitácoras como estrategia de mediación. Estuve escuchando atentamente cuando hablaban de bitácoras, de recorridos, de caminos. A mí me parecen todos preciosos, siempre y cuando tengan el único destino de llevar el placer de la lectura, de que el pulso sea únicamente el encuentro por el placer. Detesto y descreo profundamente de cualquier otra cosa que ponga a la lectura dentro de un corsé. Ni las fichas de lectura, ni las maquetas, nada de ello. Me parece que volver utilitaria a la lectura, porque la lectura está vista como no productiva, porque la lectura tiene que ver con la emoción y el espacio de la emoción está permitido. Entonces hay que hacer algo que sea productivo. Y leer no genera dinero. Está visto como una pérdida de tiempo. Esa raíz de eso que hay que volver a armar oraciones, hay que volver a hacer diálogos, hay que hacer maquetas. Es como si al terminar de bailar tuviéramos que hacer un croquis de la danza que realizamos. Y aquí me voy a terminar con esto, que tiene que ver con algún proyecto de mediación interesante, me pregunta Lau. Y voy a contar la historia de esta biblioteca en la que estoy hoy. La biblioteca de la Fundación Viro, que es donde trabajo, es una biblioteca inmersa en una plaza. Una biblioteca que pertenece a la gente de la Fundación Viro, del Ladislao Viro, el inventor de la Virome. Mariana, que es la dueña de la Escuela del Sol, puso esta biblioteca en medio de una plaza. Dentro de la escuela hay un proyecto de lectura silenciosa. Mariana entiende que este lugar debería tener estas mismas condiciones. Claro, está dentro de una plaza. Habrán escuchado que recién pasó el tren. Pasa el tren, en la pared de atrás los chicos juegan a la pelota, en la parte de adelante está el playground. Lograr silencio en la biblioteca es casi una tarea imposible. Cuando yo llegué a esta biblioteca, lo primero que me dijeron que no era la biblioteca infanto-juvenil, porque saben que mi especialización y mi maestría están en la literatura infanto-juvenil. Es una biblioteca muy ascética, muy blanca, sin nada preparado para la niñez, pero había en un rincón un castillo y una alfombra. Los niños salían del playground a jugar y se paraban en la alfombra y saltaban en la alfombra y saltaban en el castillo y tomaban los libros que estaban en el piso y los ponían en el piso y caminaban por sobre los libros. Yo hiperventilaba, me desesperaba. Los padres llegaban y se sentaban en las mesas y tomaban mate y hablaban por teléfono. Yo me desesperaba. Entonces empecé a pensar qué podía hacer para hacer algo diferente. Logré, junto con la complicidad de mi compañera, que ella estaba en la biblioteca desde antes que yo, de quitar el castillo. Y lo escondimos en un baño. Después, con la excusa de que la alfombra había estado muy sucia, la enrollamos y la guardamos en un rincón. Entonces empezamos a trabajar con los libros. Esta es una biblioteca muy particular, ahora les voy a hacer un pequeño recorrido. Es una biblioteca que no tiene presupuesto. No puedo comprar libros. No tengo libros nuevos. Todos los libros que tengo son donados. De los libros donados, hay muchos libros que son muy caros. Esos libros que se compran por impulsos, que vienen con stickers, brillitos, princesas de Disney y demás.
libros que tienen encuadernaciones carísimas, pero que su valor literario no es tanto. Y tengo estos otros libros que sí tienen valor. Y como nosotros no podemos cobrar cuota social, se me ocurrió armar un programa de usuarios responsables. Una forma de involucrar a los padres y a los chicos. Entonces, resolví trabajar con etiquetas de colores. Cada libro tiene una etiqueta de color. Hay dos bibliotecas completas, chiquitas, que tienen libros con etiquetas negras, que son estos libros tan costosos que se compran por impulso, que vienen con rompecabezas, con stickers y demás. Hay otros libros que tienen hay una sección de libros de estudio que tiene etiquetas celestes, unas etiquetas rojas que identifican los cómics, las primeras lecturas que están con etiquetas verdes, etiquetas azules de 6 a 8, etiquetas naranjas de 8 a 10, etiquetas amarillas 10 a 12, más de 14 tienen etiquetas violetas. Están puestos por alturas, con lo cual cada niño puede acceder acorde a la altura que tiene. Estos libros que tienen etiquetas negras son los que se prestan para ir a las casas. Tres veces se prestan estos libros. Si las tres veces se traen en tiempo y forma, cada niño, cada niña se recibe de usuario responsable. Le regalo un señalador y ahí puede acceder a los otros libros. Los libros importantes. Y empezamos a hacer un recorrido lector cada niño. Tengo un montón de cuadernos. Cada cuaderno tiene una inicial y en cada inicial están los niños ordenados y las niñas por su apellido. Y cada uno tiene una hoja y tiene un recorrido lector. Cada vez que me traen un libro me tienen que contar si les gustó mucho, poco o nada. En general hacen así, así y así, porque tengo lectores de un año, lectores de dos años, maravillosos lectores, voraces lectores, que apenas hablan y entran corriendo por la biblioteca y me hacen... Y yo les pongo una carita sonriente al lado del libro que se llevaron. A medida que va pasando el tiempo, van descubriendo y se van volviendo críticos, porque cuando vuelven me dicen, este no me gustó tanto, este sí me gustó. Y van generando su propio criterio lector, su propio recorrido lector. Después sucede que empiezan, cuando ya leen por impulso, empiezan a preguntar qué pueden leer. Y ahí tenemos serias charlas de literatura. África, por ejemplo, tiene 3 años. Cuando tenía meses empezó a venir acá en pañales. Ella siempre busca cosas que tengan montañas. Ahora estamos incursionando con perros y montañas. Uma, por ejemplo, lee cosas que están en francés, porque su papá vive en Francia. Entonces busca libros que estén en francés porque de esa forma cuando su papá la llama por las noches, ella le puede mostrar el libro y papá se lo lee. Elías leyó todos los Elige tu propia aventura. Cuando se terminaron los 5 que tengo, porque tengo 5 nada más, empezamos a ver otras posibilidades. Armamos una mesa y pusimos todos los libros de misterio y le puse recorridos distintos que podía ir haciendo por el misterio. Entonces le sacó una fotografía a ese recorrido que armamos y desde la fotografía va tachando los libros y cuando viene dice, bueno, ahora me toca ir por acá. Y él hace su propio Elige tu propia aventura con los libros. Esa es la forma para mí. Combinar lecturas a la altura de los lectores. Hablar el mismo idioma y con la misma pasión de quien me escucha. Gracias por invitarme.